Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Así comenzamos este programa de vida, historias en primera persona. Como estamos diciendo, estamos para cumplir 30 años de vida en lo que tiene que ver las programaciones locales, mejor dicho, el cable local, y hemos hecho muchas entrevistas. Y muchas entrevistas, de hecho, en realidad, el doctor Isurieta, Ignacio Isurieta, que aparte es un gran amigo, y es lindo sentarse a escuchar a Ignacio, no solamente como médico veterinario, sino como un hombre que sabe mucho de historia, ha leído mucho, tiene una experiencia propia importantísima, ¿no? Porque realmente ha recorrido el país en distintas circunstancias de la vida. Hicimos una nota, en realidad la nota dio para dos programas, porque él tenía las ganas de sacarse un montón de cosas de cosas que se hablan en el país también, que eso lo vamos a dejar para la segunda parte de lo que va a ser estas historias de vida. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con Ignacio Isurieta? Mejor dicho, él hace un recorrido de su pueblo natal, Molde, porque esta nota también la van a ver la gente de Molde a través del canal de César Culetti. Pero es un recorrido zonal importante, porque él, sus orígenes estuvieron en Buchardo. Parte por Mackenna, General de Valle, una historia de vida realmente importante. No quisimos profundizar casi su historia de vida, pero sí, con mucho orgullo habla de su familia, ¿no? De sus orígenes, y que realmente son importantes para la vida de una persona y contar esa historia. Y como yo le decía a Ignacio, hay que hacer la nota, Ignacio, no solamente para usted, sino para que quede de recuerdo para sus hijos, para sus nietos. Y para que también la sociedad en general de Valle y toda la región quede este recuerdo transformado en nota y transformado también en parte de la historia nuestra. Así que vamos a escuchar a este hombre que realmente nos habla de sus vivencias, pero también de parte de nuestra historia. Ignacio Isurieta, el doctor Ignacio Isurieta, con todos ustedes. Como todos los días martes, reflejamos la historia de nuestra gente. Y una más, si se le puede decir así, nota a Ignacio Isurieta. Cuando comenzamos allá por los 90, empezamos en nota con las problemáticas que tenía nuestra zona, pero ante todo, quiero saludarlo y agradecerle a Ignacio que nos ha permitido estar en su casa. Bueno, muchas gracias por la visita y por la deferencia de haberse molestado para llegar acá. Así que si podemos ser útil, vamos a tratar de ser lo mejor que podamos, de acuerdo a nuestras vivencias, que las mías ya son varias porque el modelo ya es bastante viejo, ¿viste? Claro. Y estamos con estas puertas maravillosas, de fondo una biblioteca. Esto fue una clínica una vez, después me lo va a contar. Ignacio, sé que ha tenido una trayectoria importante también como docente, ha participado en muchas agrupaciones, digamos, en muchas comisiones de distintas instituciones agropecuarias. Yo creo que eso vale mucho. Pero vamos a comenzar por sus orígenes, Ignacio, porque vamos a mostrar algún par de fotos, quiénes fueron sus abuelos, en qué año vinieron, cómo fue la historia de aquellos viejos Isurieta. Isurieta y otros. Bueno, primero voy a hacer un pantallazo de los Isurieta para darle. Lo más antiguo que tengo es un apellido de origen vasco de Guipúzcoa, pero acá en la Argentina, la historia, cuando se produce el levantamiento de los Libres del Sur, que es un levantamiento de los estancieros que le hacen a don Juan Manuel de Rosas en el año 1839. Existía una posta de los Isurietas que era saliendo de Chascomús para el sur. Y resulta que ahí, cuando sofocaron el levantamiento de los Libres del Sur, los ahorcaron a los Isurietas, eso de la posta. Y después, por haber estado allá, hay muchos Isurietas en Chascomús. Y muchos de los Isurietas de Chascomús son camioneros. Mire. Muchos transportistas de hacienda y de cereal. Después aparece la historia que yo conozco,
en Rosario, donde mi bisabuelo, don Ignacio Isurieta, que tenía talleres de carro, un taller de carro importante que estaba frente a la principal plaza de Rosario, muere de cáncer de faringe a la edad de 33 años, dejando una familia bastante numerosa. Entonces, el mayor de los hijos de don Ignacio Isurieta, el fallecido que digo, sale de Rosario y lo encontramos trabajando para la Casa de Ramos Generales de Andueza en Venado Tuerto, unos cuantos años. Y cuando llega a la edad de 27 años, el patrón de él, Andueza, le dice: vea, Isurieta, si usted se quiere independizar y ponerse por su cuenta, cuente con mi apoyo y todo el capital que yo tengo en constante y sonante, más el respaldo económico que me dan la posibilidad de recurrir a fiados en muchas casas importantes de Buenos Aires y del extranjero. Yo se lo hago extensivo a usted. Así que usted vaya y póngase, instálese donde quiera, si es que quiere. Si quiere seguir trabajando conmigo, encantado de mil amores. Y bueno, esa posibilidad no la desaprovechó y se vino ahí a Buchardo, a Punta de Rieles, y ahí puso una casa de Ramos Generales. Y después de haber puesto la casa de Ramos Generales, a los 3 o 4 años, que les iba muy bien, fue y puso otra casa de Ramos Generales en Molde, en Coronel Molde. Que ahí en la historia, en el librito que tengo de la historia de Molde, que dice... Hay una parte que dice, la cantidad de mercadería que tenía la casa Isurieta Pérez y Albizu era mayor a la que tiene todos los negocios de este momento en Molde, que era una potencia. Y bueno, ahí, digamos, mi padre estudia agronomía y compra campos cuando vende la casa de Ramos Generales, cuando muere mi abuelo. Pero, ¿qué pasaba? Mi abuelo hace las casas y se va a vivir de renta a Mar del Plata y los deja habilitados a los empleados. Cuando usted dice se va a vivir de renta, ¿qué? ¿Gratis? No, de las rentas que le producían las casas, claro. Que hoy dice que el que vive de renta es porque no trabaja, digamos. Claro, él había trabajado, pero aparte sus casas estaban trabajando. Está bien. ¿No? Y lo grave es esto, sí. Se fue a vivir de renta y así la pagó. Porque resulta que los empleados de Buchardo ya se agrandaron y empezaron a hacer operaciones en la Bolsa de Valores en Buenos Aires. Y esas cosas son para gente muy preparada. Lo que pasa es que ellos tenían acceso porque la casa movía mucho dinero y estaban siempre en contacto con los corredores de Buenos Aires. La cuestión que cuando quisieron acordar, estaban fundidos. Y entonces, bueno, lo llamaron a que viniera don Miguel ahí a ver. Y entonces se hace lo que se hacía normalmente, es la convocatoria de acreedores. O sea, llamar a todos los que le debo para buscar un arreglo, que era lo que era la convocatoria de acreedores para que le aceptaran una propuesta que le hacía la casa para que lo ayudaran a salir del problema. Entonces hace la propuesta y los acreedores dicen que si se vuelve a hacer cargo Isurieta de la caja, de la casa de los Vascos se llamaba, ellos aprueban la convocatoria, el concordato, que o sea, el acuerdo que se hacía, que le daban plazo y fiado para que pudiera salir adelante. Y entonces él se pone ahí al frente de nuevo y la empieza a sacar a la casa adelante. Pero resulta que para sacar a la casa adelante necesita dinero de la casa de Molde. Y cuando empieza a pedirle plata a la casa de Molde,
los empleados de Molde empiezan a presionarlo para que les venda la casa a ellos. Y entonces le vende la casa de Molde a los empleados y con ese dinero reflota la casa de Buchardo. Uh-huh. Y en poco andar, a los 2 o 3 años, le da un derrame cerebral y fallece. Ahora, el problema de las casas de Ramos Generales, en estas casas de mi abuelo, fue bastante temprano en la época, ¿viste? Pero fue el destino de todas las casas de Ramos Generales del país. ¿Por qué fue el destino ese? Eso es una cadena ahí, digamos. Porque resulta que en esas casas de Ramos Generales ya anotaban, era todo fiado, ya anotaban una caja de fósforo, un forte de 0 kilómetros, y a fin de año entregaba la cosecha, veían qué hacían, cómo se arreglaba, si se podía terminar todo ese año, se arreglaba y se empezaba de cero, o se esperaba al año siguiente para la próxima cosecha. Ahí en el libro de Molde hay una mujer que cuenta que recién al cuarto año cosecharon, porque primero la seca, después la langosta, después la helada y después la piedra, y dice que al cuarto año cosechamos y si compramos sábana. Claro, habían tenido que dormir entre bolsas, sábana de bolsa, ¿viste? Porque la miseria fue muy grande. Pero los esperaban. En las casas, o sea, cuando Andueza le dice que le da el crédito, era eso, que a los dueños de las casas de Ramos Generales, los proveedores, que algunos eran de Buenos Aires y otros eran del extranjero, los esperaban para que pudieran cumplir con la... Y entonces eso hacía que no era necesario el gobierno que los ayudara, sino que ya los mismos sistemas económicos se autofinanciaba, y entonces producía, por ejemplo, traían los colonos. Primero, alquilaban, o sea, cuando mi abuelo pone la casa de Buchar, alquilan los campos de alrededor y los fraccionan y los adjudican a distintos colonos. Pero no solamente había que darle la tierra para que sembrara, sino que había que darle con qué trabajarla. Entonces, herramientas, animales, caballo para tirar el arado, comida para la familia durante todo el año hasta que se pudiera cosechar. Y si no se podía ese año, al otro año siguiente. ¿En qué época está estacionado usted, más o menos? Y más o menos estamos en 1906, 1907. Esa es la época donde las casas de Ramos Generales hacen el gran desarrollo de la pampa gringa, porque traen a los colonos italianos, casi la mayor parte, para sembrar trigo, maíz, girasol. Se sembraba mucho lino antiguamente. Después hubo un malentendido entre Perón y Estados Unidos. Que esta historia de vida, Ignacio me dijo, mira, yo te la voy a contar, que a poco le puede importar la historia de vida mía, pero quiero contar la historia también de toda nuestra región. Por eso que digo que esto está apuntado a eso, ¿no? Contar un poco su historia, y estamos llegando casi ahí a los papás y al nacimiento, pero bueno, seguimos. Claro, la intención mía es esa, de más o menos un pantallazo de cómo se desarrolló el país, porque el país tuvo un proceso de desarrollo extraordinario y llegó a ser el séptimo país del mundo hasta el año 30, y después la crisis del 30 empezamos para abajo, y así andamos a los tumbos desde aquella época. Pero en el año 30 el país era una potencia, pero séptimo país del mundo, acá primeros exportadores de carne, primeros exportadores de maíz. El maíz, ahora por ejemplo tenemos que escuchar que diga en Estados Unidos cuánto cotizó el maíz para todo el mundo. Antes cotizaba Rosario para todo el mundo. Era Rosario el puerto más importante de maíz que había acá en el mundo. Y entonces, después los Estados Unidos se siguieron desarrollando y nosotros nos empezamos a enrollar, y entonces nos pasaron. Así como nos pasaron eso en muchas cosas. Pero lo que yo quiero dejar de resaltar es que esas casas de Ramos Generales, que muchos las critican porque dicen que le sumaban la,
la fecha, que no, fueron las que sostuvieron todo el desarrollo, porque esos otros, los colonos, vinieron con una mano atrás y otro adelante. Hacía falta gente que les fiara, que los esperara, que los ayudara, que los consolara, porque también sé de caso de alguno que ya se quería colgar del molino porque la cosecha le había, la piedra le dio toda la cosecha, y venía el recorredor a casa y no, pero ya vamos a arreglar y que no tengo más nada, no, bueno, no importa, ya vamos a empezar, y se volvía a empezar, y la gente tenía esa ayuda, y los campos se los vendían a 30 años de plazo, con el 8% por año se pagaba, iban intereses y amortizaciones, todo junto, y así se desarrolló. Ahora, ¿cuál fue lo que tiró abajo todo el sistema? La inflación. Porque cuando hay inflación no se puede prestar. Porque ¿cómo le va a vender un auto a un individuo para cobrárselo a fin de año si es que cosecha y si no cosecha? Y si no, imposible. Si la inflación te come. Claro. Entonces, ¿qué les pasó a las casas Ramos General? Se los comió la inflación. Porque ellos traían un artículo de Buenos Aires, lo ponían en el estante y era sagrado, no iba a remarcar a nadie, porque se consideraba un tránfuga total el comerciante que remarcaba. Resulta que acá en campeonato, y si no remarcas, te fundís como loco, como se fundieron toda esa gente. Y no solamente se fundieron en esa época, sino después en otras épocas también. Y ahora, el que no es muy veloz, decir que ahora un poco la inflación parece que ha aflojado, puede ser hoy, que hablando hoy. Claro, hoy puede ser que los argentinos optemos por decir no, este es el cáncer nuestro y tenemos que sacárnoslo de alguna forma, porque mientras querramos convivir con la inflación no hay vida posible. Esto se trastoca todo el equilibrio de las fuerzas económicas y entonces el país se va al bombo. Qué buena pregunta para el final, ¿no? ¿Cómo se sale de la inflación? Porque si usted dice que saliendo de la inflación podemos, ¿se puede salir de la inflación? Es posible salir de la inflación, pero necesitas que haya la conciencia de que es necesario e imprescindible, porque si no, no tenemos destino. Cuando lleguemos a esa conclusión, lo mismo que nos pasa con la enseñanza. La enseñanza la dejamos caer y ahora queremos parche y que no nos vengan a controlar. Esa es la tercera parte del bloque, porque esta nota va a durar 40 horas, digamos, porque la vamos a hacer en fracciones al programa. Ignacio, redondeeme un poquito su nacimiento, su niñez, su adolescencia, para que después sigamos hablando del tema. Bueno, yo nací en Molde, Coronel Molde, pero no porque mis padres vivieran en Molde, porque en esa época vivían en Buchardo. Pero mi abuela, doña Elena Minteguía, vivía en Molde. Ella era de los Minteguía que habían venido con el tendido de rieles, y los primeros, el hotel de Minteguía fue el primer lugar, digamos, donde se podía ir a parar, donde se remataron los campos, donde había actividad. Claro, en Molde. Pero también tengo que contar la historia de los Minteguía, que es similar a la de la casa de mi abuelo. Porque, ¿qué pasa? Los Minteguía eran allá tenían un almacén que era como Casa Ramos Generales, nada más que además tenían despacho de bebida, ¿viste? Era más anterior a la época. Y era cuando la época de la merinización, o sea, la provincia de Buenos Aires se pobló muchísimo con ovejas merino. Y entonces el negocio del país en esa época era la venta de lana. Claro. Y si llevaban lana, ¿viste? Todos los países del mundo, principalmente los más importantes. Y había mucho laburo por el tema de los esquiladores. Claro, eso de la lana era un laburo. Y bueno, resulta que, ¿qué pasó? Cargaron un barco a Hamburgo, a un puerto de Alemania, cargado de lana, y no se la pagaron. Y entonces se encontraron con que estaban refundidos. Y entonces era don Francisco Minteguía, el padre de este Francisco Minteguía, del Colorado que le decían, de Pancho, el padre, y doña María Aguirre, que eran los padres de familia, más todas las mujeres, casi todas eran mujeres, más algunos varones, entre ellos Francisco y otro más, estaban fundidos y no sabían qué hacer,
porque habían entregado todos sus bienes y no le alcanzaba para terminar de cubrir y bueno, y estaban desorientados. Y resulta que había también unos amigos que eran Avanza, que después vinieron también acá y en Mackenna había Avanza y en Molde también. Llegó uno que era Antonio, que era gaucho, andaba con su tropilla por todos lados y a veces faltaba 1 o 2 años y después aparecía medio deshilachado, ¿viste? Y ahí se quedaba una temporada hasta que armaban. Bueno, pues llega Antonio y los encuentra estos fundidos y la desesperación de la familia y qué hacer y qué no hacer y qué sé. Y entonces Antonio dice, yo anduve allá en el sur de Córdoba, en un lugar que le llaman a la estación Coronel Molde, que son campos buenos. Ahí sería bueno de ir a instalarse, poner un hotel, porque es punta de rieles. Ahí, al tener campos buenos, eso se va a desarrollar. Y bueno, entonces se vinieron en unos carros, cargaron lo poco que les quedaba, unos muebles, y se vinieron acá a Molde. Y ahí hicieron el hotel de Minteguía de Molde. En ese hotel, bueno, se remataron los campos, pero también paraba toda la gente más o menos que tenía con qué pagar el hotel, Párate. claro. Entre ellos, mi abuelo y Zurieta, que paraban en el hotel y se puso de novio con la mayor, con Elena, que fue mi abuela, y don Agustín Sanguinetti, que también era recibidor de grano, y paraba en la y se puso de novio con Aurelia, Minteguía también se casó y después vino. Bueno, el cómo vino acá, eso también es otra anécdota que. Bueno, Ignacio, bueno, nace en Molde, después usted se cría ahí, de niño Claro, nace. no, yo nazco en Molde por accidente, porque en Molde había una partera muy buena. Y en Buchardo no. No eran, no hablemos de médicos, eran parteras, Sí, pero en sí. Buchardo ni siquiera había partera. Entonces vino y paraba en la casa de mi abuela y la atendía una partera que era buena. Entonces, por eso yo que soy el segundo y Gerardo que es el tercero, los dos nacimos en Molde. Ya para los mellizos que nacieron en Buchardo, ya había médico. Ya había médico. Sí, así que ahí no hubo ¿En qué año necesidad. nació Ignacio? Yo nací en el 41. 1941, el 22 de agosto de La 1941. historia de la región está buena y vamos a cerrar este bloque diciendo puntajes, ¿no? ¿Su niñez, su adolescencia, cómo fue? ¿Buena? Sí, yo tuve una niñez muy, muy linda porque, para que te dé una idea, la casa nuestra tenía un patio grande y en el patio grande tenía una cancha de fútbol. Pero además del otro lado de la calle estaba la cancha grande de Jorge Newbery. Jorge Newbery, Así de que, Buchardo. claro, o Va a ir a Buchardo jugaba, esta noche. y en el colegio también jugábamos al fútbol en los recreos. Así que jugábamos al fútbol permanentemente Claro. y yo me destaqué en el fútbol, jugué durante mucho tiempo ¿En qué y equipo? bueno, en Buchardo ya a los 13 años jugaba en la primera, pero después ¿En fui Jorge a Newbery? Casilda, en Jorge Newbery. Después fui a Casilda, ahí jugábamos los campeonatos intercolegiales entre los distintos colegios que había en la zona, pero yo jugaba en la Liga Casildense, en un equipo que se llamaba Aprendices Casildense. Para que te des una idea, me estoy agrandando, pero discúlpenme, pero jugué en contra de Marcelo Pagani, que fue uno de los. Marcelo era de Casilda, jugaba en Rosario, después jugó en River y después a Italia. El hijo de Marcelo Pagani ahora es fabricante de unos coches espectaculares que se hacen allá en Italia. Pero Marcelo era un tipo que jugaba al fútbol, una barbaridad. Y cuando yo jugué en Aprendices Casildense, jugaba al lado mío el le decían no, el petizo, no. Bueno, el zurdo Escapinello, que venía de jugar en el Nantes de París. Y ¿Pero el jugábamos Nantes al de lado, Francia o sí, de París. de París? Sí. El sur de Escapinello. O sea, la Liga Casildense siempre fue, estaba Grifa, en la época que era un poco mayor que yo. Un domingo, esta es otra anécdota, nos dijo, dice, el próximo domingo Borello no juega, no va a jugar más.
era el centrofoal al de Boca. ¿Y por qué? Porque le había pegado una hachada y Borello estaba, Lo voy a poner en el chazo. claro, estaba resentido de los meniscos. Y dice, yo le voy a pegar una hachada que no va a poder jugar más. Sí, era ¿Y usted de qué Grífera. jugaba? ¿No? Yo jugaba inside izquierdo. Exacto, Inside pero era el ¿qué 10. dice izquierdo? Claro, era el 10. El inside izquierdo, porque la delantera eran los wings, dos wings, dos inside y el centro forward. Éramos cinco. Y la línea media, el centro half, y los half izquierdo y half derecho. Back izquierdo y back central o back derecho. Y el arquero. Bueno, jovencito Ignacio, empieza a estudiar en la universidad, pero eso me la cuenta en el próximo bloque. Estilo Interior, en Avenida Roca 146, te espera para ofrecerte las mejores propuestas en sistemas de cortinas, roller, verticales, paneles orientales, romanas, línea Dubai, además de las tradicionales cortinas en tela, con una gran variedad de géneros nacionales e importados. Contamos con una amplia gama de colores y texturas que hacen de tu hogar espacios cálidos y delicados, con diseños únicos y exclusivos. Además, puedes encontrar artículos confeccionados como almohadones, acolchados, ajuares para bebé, cortinas de baño con todos sus accesorios. Trabajamos con todas las tarjetas y el plan Ahora 12, teléfono 480489. En Facebook, Estilo Interior. Panificadora La Victoria, de Marcelo Aveló. Pasá y llevá lo que vos quieras para deleitar tu paladar. Tenemos pan, facturas, criollitos, hojaldres, bizcochuelos, tortas y arrollados por encargue. Pastafrolas, prepizzas, alfajores, masas finas, budines, pasteles. Estamos en Mariano Moreno 351. Hacé tu encargue al teléfono 1540 5063. Panificadora La Victoria. Tu mejor negocio en Automotores Ya SRL. Tu auto ya, sin sorteo, sin licitación, cuotas fijas, usado y cero kilómetro, entrega inmediata, sin comisión de agencias. La tasa más baja del mercado. Llámanos ya a este número de teléfono. Dos Corazones, librería escolar y comercial, venta por mayor de resmas de papel, sorprendete con los precios, juguetería, marroquinería, regalería, joyería, santería, artículos de novedad. Haga su pedido al 480-309 y se lo llevamos a domicilio sin cargo. Visite Dos Corazones en nuestro nuevo local, 9 de Julio y Ugarte. Corralón, de Juan Carlos Rosato. Más de medio siglo al servicio de clientes y amigos. Nuevas líneas de porcelanato y cerámicos. Ladrillos de vidrio. Para el campo, contamos con caños para aguadas, postes, alambre y demás accesorios. Todo para la construcción, electricidad y herramientas. Gran stock en maderas. También contamos con servicio de transporte. Estamos en 9 de Julio 135. Teléfono 03-385-483020. Rufinengo Multihogar. Lo que no encontrás en otros comercios, en Multihogar está seguro. Para enterarte de todas nuestras ofertas, entra en Facebook y búscanos como Rufinengo Multihogar. Hacete fan y podrás encontrar todas las ofertas hasta agotar stock. No dudes en consultarnos por mensaje privado. Envío sin cargo a toda la zona. Te esperamos en nuestras sucursales en Vicuña Mackenna, Coronel Moldes y General Levalle. Rufinengo Multihogar. Haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. Y
En Cruceño Hermanos contamos con servicio mecánico, repuestos y tecnología de punta. El secreto de más de 20 años de servicio es estar bien acompañado con proveedores, clientes y amigos. Cruceño Hermanos, teléfono 03385-480268. Se nos va rápido el tiempo porque ya con Ignacio dijimos que esta nota sale ahora, después va a haber otra segunda parte y posiblemente haya otra tercera parte. Esto me lo cuenta por arriba, Ignacio. ¿Usted va a estudiar a dónde en la universidad y de qué? Yo hago el primario en Buchardo, el secundario empiezo en la escuela de Belville, de acá de Belville, en provincia de Córdoba, y después termino en la escuela de Casilda, la escuela de agricultura de Casilda. Tanto en una como en otra vivíamos internados y eran muy buenas escuelas, dependían del Ministerio de Agricultura, y la de Casilda era considerada la mejor escuela de agricultura de Sudamérica. Yo tenía compañeros ecuatorianos, peruanos, colombianos, paraguayos, o sea, y que venían y era gente poderosa, no es que no, uh-huh, como la universidad, que por ahí vienen gente que no. Estos eran ricos, había, uh-huh, que verlo como empilchaban, uh-huh, y las mujeres. Ignacio, ¿en qué época era esa? ¿En qué año más eso, o menos? Bueno, en el 55 empecé en Belville, uh-huh, y vino la revolución, y entonces ahí se cerró y pasé a Casilda, que realmente me habían dado pase a Campo Quijano, en Salta. Exacto. Ahí había otra escuela. Pero resulta que entraba mi hermano Gerardo a Casilda, y entonces papá habló con el director y le dijo, mire, voy a tener uno que entra acá y el otro lo mandan para Campo Quijano, ¿no será posible dejarlo acá? Y bueno, el director dice, sí, pero tendríamos que ponerle una disciplina, porque el problema que habíamos hecho acá cuando la revolución, viste, fue que cerraron el colegio. Y bueno, entonces yo, cuando me vinieron a decir de que me tenían que dejar sin salida durante 2 meses, yo dije, no, déjenme, nomás que me voy a Salta, si me va a castigar sin conocerme por algo que no. Ignacio, ¿por qué le pregunto? Bueno, la revolución del 55, y entran tiempos difíciles para los estudiantes también, porque ustedes hacían agrupaciones estudiantiles y estaban los militares. Y ¿cómo era esa situación de esa juventud de aquellos años? Estamos hablando del 55 al 60, más o menos. Sí. Cuando en la revolución del 55, nosotros los estudiantes estábamos plegados a los militares. O sea, estábamos contra Perón, ¿sí? Ajá. Y se tomó el colegio, ¿viste? Y incluso los militares vinieron también y se hacían guardias en todas partes. Hicimos un simulacro de soldado, ¿viste? Éramos los estudiantes, pero estaba todo bueno. Y después la Secretaría de Agricultura resolvió que todos los que estábamos ahí en Belville, algunos no los dejaron entrar más, y a otros nos trasladaron. O sea que la escuela de Belville se cerró por un año. Al otro, al 56, se volvió a abrir. Uh-huh. No, 57 se volvió a abrir. Que yo volví después de muchos años. Y ahí tengo una anécdota de la escuela. A ver, cuéntela. Resulta que vuelvo un día de Córdoba, el lunes, y me dicen, ay, si lo hubieras visto a Antonino Molina, y se ganó el primer premio en la domada, qué sé yo. Y era compañero mío, yo vivía en la cama de arriba y él en la de abajo. Che, le digo, ¿cómo no me contaste que era domador, que qué sé yo, nada, que sé yo? Menos mal, dice, salvé porque me prestaron una, pero que casi se cortó la cincha, menos mal. Bueno, la cuestión, viste, que pasaron y apareció una yegua en el colegio, una yegua tordilla, viste. Y bueno, ahí ando bien, y el domador la pialó 2 veces. Y un día Antonino me dice, voy a montar la yegua.
me tienen que ayudar, dice que voy a montarla yo. Pero y solo, y sin padrino, no, dice, no hay problema. Bueno, entonces fuimos allá a los corrales, echamos la yegua, ¿viste? Se la embozalamos, le sacamos al palo, la ensilló. La ensilló, ¿viste? Y la montó. Y una vez que estuvo montado, ¿viste? Con las riendas ya listas en la mano, dice, bueno, adiós muchacho. Y se quedó serio un poco y dijo, qué cosa boluda que sabemos decir a veces. Nosotros como diciendo, discúlpenme la soncera, porque claro. Se ve que tuvo la bueno, y le largamos la yegua, y la yegua salió corcoviando fuerte, pero él iba bien. Sí. Y no sé qué pasó en un momento que cuando cae de mano, se tuerce y se va de costilla. Y cuando va de costilla le aprieta el pie contra el piso y pega el azote de la cabeza contra el suelo. Cuando llegamos allá, viste, era los borbotones de sangre y lo trajimos y vivió como 4 o 5 horas porque después lo llevamos al hospital y todo. Pero cuando estábamos ahí, llamamos a un médico del colegio que estaba y vino y lo vio. Y uno de mis compañeros dice, tiene un pedazo de tímpano ahí del, y dice, no, ojalá que fuera. Tenía reventado a la cabeza, ¿viste? Se le había reventado adentro. Terrible, ahí. Terrible. Sí, no, fue un golpe. Bueno, así que, viste, eso. Y ahora, nunca había vuelto, hace 2 años fui al colegio. A ver, viste, y acordarme de la. Porque yo debo haber sido el que más lo sentí porque era el más próximo que estábamos, porque nos gustaban los caballos, porque él era también muy, muy acriollado. Y bueno, y se nos murió. Bueno, usted termina, se recibe de médico veterinario. Yo, después de Casilda, voy a estudiar veterinaria a Corrientes, a la Universidad del Nordeste. La Facultad de Agronomía y de Veterinaria en Corrientes existen desde 1905. Primero se hicieron, y después, Aramburo le agregó las otras facultades, pero Agronomía y Veterinaria ya venía de muchísimos años. Y yo estudié ahí veterinaria, y bueno, entre las cosas que hicimos fue hacer movimientos estudiantiles, ¿viste? Donde exponíamos nuestras ideas en un sentido no. Y ahí ya estamos hablando de 66 me recibí yo en Corrientes. Claro. Así que desde el 60 al 66. Claro. Ya el golpe de Elías ya vino cerca ahí, 66. No? Sí, pero mientras estábamos estudiando, todavía no. Elías debe haber sido como el 67, 68. Sí, 66, 67, por ahí. Claro. Pero hicimos un movimiento, yo formé un movimiento que se llamó Integralismo, que también existía en Córdoba, pero no en otras universidades. Y como yo, mi familia vivía en Córdoba, mi familia paterna se fueron de Buchardo, se fueron a vivir a Córdoba para que estudiáramos todos, porque éramos 6 varones. Así que para que pudieran estudiar, vivían en. ¿Qué consistía la agrupación esa? Y bueno, en la universidad había el reformismo, que nace con la reforma universitaria del 18. Durante el gobierno de Irigoyen, que es una reacción del estudiantado contra el clericalismo. O sea, las universidades estaban muy manejadas por los curas, o sea, eran ellos los jesuitas sobre todo, y se hace ese movimiento reformista que tenía en su origen toda una orientación de libertad, de poder. Libertad de cátedra, de que se nombraran los profesores por concurso, que los estudiantes participaban en el gobierno de la universidad. O sea, en el Consejo Superior había los profesores, los egresados y los estudiantes. Eso formaba, cada claustro elegía a sus representantes y después formábamos el Consejo Superior, que era el que manejaba la universidad. Esos grupos reformistas fueron
cooptados por los marxistas, y entonces hacía ya como 35 años que los marxistas manejaban la Universidad de Corrientes. Y entonces nosotros le hicimos un movimiento y le ganamos la... En dos meses le ganamos la elección. Le ganamos, en ese momento se elegía el rector, sí. Nosotros teníamos mayoría, elegimos el rector. El candidato a presidente de la FUA, o sea, la Federación Universitaria Argentina, salía de agronomía, se llamaba Pavoni, y como le ganamos la elección en el centro de estudiantes de ellos, no pudo ser el candidato. Y vino el presidente de FUA a apoyarlo, el que estaba en ejercicio, y se metió en una asamblea que estábamos nosotros ahí. Y entonces que yo soy el principal representante del estudiantado argentino y que este y que el otro, ¿viste? Y habló. Y entonces yo pedí la palabra a continuación y le dije, me extraña, compañero, que si usted es presidente de la FUA no sepa que una asamblea es soberana y que para tomar la palabra en una asamblea soberana hay que pedir permiso. Usted no pertenece a la asamblea, así que tiene que pedir permiso. Y eso que dice que el principal representante, le digo que está equivocado. Porque en este momento la FUA tiene desafiliada la mayor cantidad, porque Mendoza no está afiliada, Córdoba no está afiliada, Tucumán no está afiliada, La Plata se desafilió, el FULP, o sea, Buenos Aires hay algunas facultades que están y otras que no. Y yo lo desafío a una mesa redonda. Bueno, le digo, ahora déjenos terminar con la asamblea para el temario que tenemos acá, pero esta noche después de cena vamos a hacer la mesa redonda sobre la representatividad de FUA en el país. Y entonces ahí nomás le dije a un compañero, le dije, che, flaco, anda a buscarme, que yo tengo todos los cómputos del país en tal y tal lado, así los llevo para la mesa redonda. Porque claro, terminamos muy casi, había que ir a cenar y ya empezar. Y bueno, ahí tuvimos una mesa redonda que se la vio mal, pobre, él recurrió a hablar, porque era de medicina de Buenos Aires, y empezó a hablar del mal de Chaga, y entonces yo le decía, bueno, compañero, me voy a tomar un poco de fresco afuera, cuando usted esté dispuesto a que reiniciemos el temario para el cual llamamos a la mesa, vuelvo y así seguimos. Y lo dejé, viste, que se despachara todo lo que quisiera él, que hablara de lo que quisiera, ¿viste? Pero todos los otros se dieron cuenta que cambiaba de tema porque realmente yo tenía razón, que no tenía representatividad. Ese paso firme lo da para enfrentar las situaciones distintas y situaciones que después tuvo usted como joven y después ya como persona adulta, digamos, ya ejerciendo la profesión. Sí, ahora persona. Te cuento, claro. El momento más grave que tuve en las luchas estudiantiles fue en Casilda. Resulta que durante el gobierno de Frondizi hacen la ley de libertad de enseñanza. Y nosotros en la escuela de agricultura éramos todos partidarios de la libertad de enseñanza. Y en la ciudad, los distintos colegios, ¿viste?, había ganado que no, que era la enseñanza laica. Y bueno, nosotros estábamos por los libres y ellos por los laicos. Y ellos pintaban de noche y yo lo hablé al director para que nos diera permiso para salir. Dice, bueno, con tal de que estén a la hora de la campana en la fila, ustedes tienen autorización. Y bueno, resulta que una noche éramos 18, habíamos salido a pintar. Y nos juntamos con la contra, viste, que venían. Y bueno, ahí estuvimos discutiendo que este y que el otro, y se nos desplazamos por un lado y para el otro. Y bueno, al último nos quedamos hablando con unos muchachos que así como Marcelo Pagani éramos conocidos y amigos de Casilda, nos juntábamos en los bailes. Y estábamos ahí charlando y por ahí miramos así el reloj de la iglesia. No, se nos hizo tarde. Bueno, muchachos, nos vamos nosotros, porque mañana tenemos que ir a clase. Bueno, acá. Y salimos y cruzamos la avenida. Y cuando cruzamos y empezamos a caminar por la vereda, un palo pegó, viste, contra el piso y contra la pared. Nos habían tirado un palo unos tipos que venían allá atrás. Eran el Pechito López y uno Fernández, que eran comunistas. Pechito López. Sí. Ah, Pechito como el corredor ahora. Sí, nada que ver. Bueno, la cuestión que nosotros seguimos, viste, y éramos dos, el Petiso García y yo, porque nos habíamos separado de los otros 18. Los otros estaban hablando. Y bueno, y nosotros nos íbamos para el colegio, ¿viste? Y por ahí miramos así en una boca calle,
Y allá están, mira, ya está lleno de gente, están ellos ahí hablando. Sí, sí, sí. Así que fui. Cuando íbamos llegando a la mitad de cuadra que había el farol, uh-huh. estos otros empezaron a gritar: háganlos cagar que estos son libres, háganlos cagar que son libres. Y la gente se empezó a dar vuelta. ¿Qué había pasado? A los otros, a los compañeros nuestros, los habían acosado, viste, que se habían tenido que refugiar en la policía. Estaban adentro de la comisaría. Nosotros sabíamos un pito. Cuando vemos toda esa gente y que empiezan a gritar esto y la gente se da vuelta, ¿viste? Nosotros nos empezamos a meter entre la gente, pero... Y por ahí, ¿viste? Veo que uno que se le puso al lado a Juan Carlos sacó una sevillana, ¿viste? Y hizo saltar la hoja de la sevillana que brilló ahí en la noche. Y entonces lo miré, ¿viste? Y no alcanzamos a decir ¡ra! Que ya estábamos, ¿viste? Y atropellamos entre la gente ahí hasta que pasamos la gente y nos recibe la policía con ametralladora, un cordón de policía con ametralladora. Y alto, qué sé yo, y viste, y Juan Carlos se avivó y dice, somos libres, son libres, pase. Y nos hacen pasar dentro de la policía. Cuando íbamos subiendo, tenía una ochava así la policía, la comisaría, y ya cuando llegamos al último escalón se da vuelta y hace con los brazos así como hacía Perón, y los insultos, viste, subieron, algo, una cosa que explotaron los insultos. Y entonces me mira y dice, ¿cómo me quiere el pueblo? Qué bárbaro, ¿no? Ignacio, por ahí, aquellos que engancharon tarde la nota, dirán, este hombre fue revolucionario, la palabra revolucionario para ustedes no existía. No éramos revolucionarios. Por eso digo, si bien hubo una profesora... ¿Me entiende, Ignacio? Aquellos que engancharon tarde la nota, claro, puede pensar eso, pero por eso quiero aclarar. No, cuando la libre y laica, uh-huh. Nosotros estábamos de parte del gobierno, era Frondizi el que imponía la enseñanza libre. Sí, sí, sí. Y los universitarios izquierdistas, o sea, marxistas, eran... ¿En los 70? La libre y laica... No, Frondizi. Frondizi. No es el 70. No, es antes, sí. Antes. La libre y laica fue ahí, y de ahí que se aprobó la enseñanza libre y que se hicieron muchos colegios, que se avanzó, ¿viste? Pero no lo que hubiera hecho falta. Pero bueno, fueron un... Después tuvimos también, resulta que vinieron un colegio de chicas de Santa Fe a un acto. Y resulta que le empezaron a tirar piedras. Así que, bueno, hicimos un cordón así, les acompañamos hasta que subieron los hombres y se fueron. Y después Schaller, un formoseño que había, que sabía, manejaba la onda, pero no la onda de así, sino la onda esa otra que se revolea así. Sí, 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 sí. Y cuando se arrimaron mucho, les tiró medio ladrillo con la onda, lo reventó en un ómnibus, viste, se dejaron de joder, no quisieron más Lola, pero, viste, se ponía brava la cosa. Hoy después de grande, Ignacio, ¿de esas cosas se arrepiente o piensa que era el derecho que ustedes tenían? No, eran las circunstancias que nos llevaban a manifestar. Ahí lo que siempre me guió fue lo que yo creía y creía, claro, que era lo mejor, claro. No iba por intereses, no iba por robar, ni intereses de... ni económico, ni político, ni... no. Iba por convicciones, y bueno, y los que me acompañaban también íbamos así. Tanto en la escuela secundaria, con el tema ese de la enseñanza libre, como después en la universidad, con el tema de integralismo. Bueno, yo primero fui elegido conciliario. Primero consejero, que es en la facultad, ¿viste? En la facultad tiene un consejo donde están los profesores. Un delegado, digamos. Delegado de los alumnos, sí. Pero después, entre todos los alumnos, eligen los delegados al consejo superior, que es ahí donde están todas las facultades juntas. Y está el rector, y están todos los decanos, y están los representantes de alumnos. Y yo éramos tres en toda la universidad. Los representantes, uno era Pavoni, que era el que iba a ser candidato a la UBA, uh-huh. Y yo, que me nombraron, y otro muchacho de allá de Corrientes. ¿Y eso es toda la época antes del 70, digamos, años 66, 67, 68, 69? Te había contado otra cosa. Sí.
Entre los proyectos que hice cuando estuve en el Consejo Superior era la creación de la Facultad de Ingeniería Forestal de Formosa. Porque cuando crearon la Universidad del Nordeste, el compromiso de creación era para Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Y resulta que ya teníamos facultades en las tres, pero Formosa no tenía ninguna facultad. Y entonces yo estuve estudiando la zona y dije, qué mejor que una facultad de ingeniería forestal, porque los formoseños tienen madera, pero por todos lados. Y a raíz del proyecto mío, el rector me dijo, bueno, porque había una facultad de ingeniería forestal en Santiago del Estero que dependía de Córdoba. Entonces el rector de allá me dice, vaya y estudie los antecedentes. Y justo había compañeros que habían sido de Casilda que estaban estudiando. Así que me junté con los compañeros, bueno, los integralistas de Córdoba, me dijeron, ahí tenés la llave, la universidad es tuya, hacé lo que quieras. Allá los otros, ¿viste? Así que llevé un informe muy bueno para la creación de la facultad esa. Ignacio, después va a hablar, van a quedar 5 minutos para hablar un poco de las situaciones de cuando usted ya se incorpora como profesional y ve los campos, cómo se manejaba la hacienda, cómo se manejaba la ganadería. Hoy los padres que están viendo esto, los jóvenes que están viendo esto, dirán, este hombre está contando cosas que pasan hoy y que a nosotros nos critican tanto. ¿Es más o menos parecido o no es nada parecido? Si es parecido a lo que pasa hoy, no. Las cosas no salían del ámbito universitario, o sea, nosotros hacíamos... Sí, alguna manifestación hacíamos, pero no trascendía a lo político. Claro, no había una injerencia política, ni tampoco los marxistas estaban organizados como marxistas, sino que eran marxistas, pero no confesos. O sea, nosotros que estábamos en el tema sabíamos quién era y quién no era, pero no decían que eran, porque en esa época quedaba mal decir que era marxista. Y bueno, hubo luchas estudiantiles. A mí un día, que una marcha que nos habían traicionado, entonces me fui a la policía. Digo, yo voy a ir a hablar con el jefe de policía, y fui y le dije, mire, esto es una táctica de los bolches. Lo que quieren es que ustedes agarren a palo alguno, entonces eso va a ser elemento para que mañana salga en los diarios que la policía en Corriente apaleó a los cosas. ¿Sabes lo que hizo el tipo? Me dice, oiga gente, había una gente, llévelo preso a este hombre. ¿Viste? Me metió preso. Bueno, allá en los calabozos, porque era en la cárcel frente a la plaza, la casa, o sea, la no la cárcel, la policía. Había el Chivo Moretti, que era comunista, que estaba preso. Y entonces los juntamos y dije, ¿qué haces vos acá? No sé, me mandó preso acá. Bueno, la cuestión que al rato vienen y me largan. Entonces yo agarro la moto y doy la vuelta y el rectorado estaba enfrente. Había que rodear la plaza y estaba el rectorado. Llego allá, también la policía, viste, con las ametralladoras. Alto ahí, qué sé yo. Y bueno, entonces me paro, y de allá arriba de una de las ventanas del rectorado, uno me dice, che, y si le han pegado un sablazo al flaco Davico, a ver si lo podés sacar vos para llevarlo a un sanatorio o algo, porque está sangrando. Entonces, viste, lo encaré al cana y bum, bum, con la moto, y no, déjeme pasar, que hay un herido que tengo que ir, que se dé, y me dejó pasar. Sí. Y fui allá a la puerta, viste, y lo sacaron al flaco, me lo cargaron la moto, lo saqué. Qué mal. Bueno, al otro día estaba de Buenos Aires, el ministro del Interior, todo un despelote allá en Corrientes, que habían lastimado a los estudiantes, que la policía, porque lo encararon con los caballos también, bueno, se arma. Así que lo que yo le dije al jefe de policía, no intervengan, porque si intervienen le hacen el juego, y esto lo que quieren es que hagan ustedes esto, metan la pata pegándole, porque claro, después... Los que se enteraron, los que se ocuparon de desatar la violencia fueron los marxistas, porque andaba un oficial, ¿viste? ¿Qué me hace acordar al que calculo que lo mató a Nisman? Que cuando lo vio a Pavoni, porque Pavoni, cuando ya lo había metido preso a Moretti, porque cuando había lío a los comunistas lo metían preso, y Pavoni se les escapó en el baúl de un taxi.
Y cuando empiezan a hablar Buchovsky, que era otro comunista de medicina que estaba hablando ahí, viene Pavone de adentro, abre la puerta del rectorado, lo saca Buchovsky y se pone a hablar él. Y entonces cuando empieza a hablar, el oficial ese dice, usted tiene captura recomendada, y se metió entre los estudiantes, agarraron los Pavones, le pegaron un palo en la cabeza y lo desmayaron. Cuando lo desmayaron al policía, los otros encararon de a caballo, los policías de a caballo con los sables. Y bueno, ahí se armó una... Ignacio, lejos de los pensamientos del comunismo, ¿no? Pero usted me hablaba de Moretti. Moretti no fue unos aliados que tuvo el Che Guevara en el año 69, antes que lo mataran cuando fue a Bolivia. Pues se hablaba de una persona parecida, Moretti o Moroto. Sí, creo que Moretti no, porque es este que yo digo, el padre era candidato a presidente por el comunismo de Rosario, eran ellos. Pero siempre estuvo ahí en corriente, el chivo le decía. Bueno, Ignacio, la historia va a seguir en el próximo programa, pero ahora yo quiero, antes de cerrar este programa de este martes, ¿cuántos años tenía cuando viene por esta zona? ¿Cómo está la situación del campo, ¿no?, cuando usted viene aquí ya como profesional? Y bueno, yo vengo cuando se remata Trapalcó en el año 75, en enero del 75, uh-huh, que compramos una fracción, yo ya estaba recibido de veterinario, uh-huh, había estado en Senasa, en Calamuchita, y después alquilamos un campo de la base ahí en La Cruz, un campo muy lindo, uh-huh, y cuando se terminó el alquiler, compramos acá en este remate que hubo acá en el cine, se remató Trapalcó, o sea, fracciones de Trapalcó. Sí, 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 sí. Y ahí compramos nosotros una fracción y ahí ya me quedé acá. Claro, pero antes del 75 hubo una gran cantidad de hacienda, una gran cantidad de producción aquí en nuestra zona también. ¿Usted se acuerda algo de eso? Yo cuando vine acá, en el año 75, traje 1.100 cabezas de ganado, que las tenía allá en el campo de La Cruz. ¿A su campo? Primero entraron a pastoreo porque don Agustín Sanguinetti me aconsejó, no, dice, mejor lo vamos a echar a pasto ahí a lo de Reinal un tiempo para que acomodes bien acá, así que echamos una parte y después empezamos a echar acá. Me acuerdo que venían los camiones de Falco, que tenía 10 camiones Mercedes, vaqueros, que los cargábamos y nos veníamos con toda la hacienda. Y bueno, ahí 75, bien, 76, 77. Ya el 78 se vino la inundación, 79 estamos inundados hasta las tapitas. Y ahí, póngale nomás, nos volvió loco la inundación, siempre. Siempre esperando que ya se va a normalizar, ¿no? Hay una anécdota de las inundaciones, porque usted también fue al frente, con una protesta lógica y sincera por todo lo que estaba pasando. Siguar, el gobernador de la provincia de Córdoba militar, ¿qué pasó en una reunión? A ver, cuente la historia porque vale la pena. Un revuelo arriba de la mesa por un momento. Ah, eso fue una reunión que hubo en la Bulaye. Porque más o menos en esa época se inauguró la usina acá. Uh-huh. Y vino Videla. Sí, en el 82 se inauguró. En el 82, sí. Claro, en el 82. Sí, un poco porque estaban inundados los campos. Y después de que estuvo Videla, entonces de la gobernación de Córdoba hicieron una reunión que vino Cisneros, que era el ministro de Agricultura, Aristides Joan, que era el secretario de gobierno, que era el que tallaba, que venía al frente de toda la... Y bueno, y nos reunimos ahí y se había hecho una entidad entre todas las entre todas las sociedades rurales, la ULAYE, Canals, Maquena, bueno, juntábamos todo. Y yo era el vocero. Y entonces empecé a hablar, ¿viste? Y por ahí Joan me dijo, señor, baje la voz. El Aristides Joan, el jefe de los militares, todo con uniforme, ¿viste? Todo. Bueno, yo bajé la voz y seguí hablando, pero, ¿viste? Por ahí me... Sin intención, porque no lo hacía, era nada más que... Claro, dándole énfasis a lo que decía... me volvió a repetir, señor, baje la voz. Entonces estaba el Hugo Galo, que era el presidente de la sociedad rural de acá, le vaya al lado mío, y le digo, bueno, metele vos porque yo ya la próxima va a ser papelea. Y entonces no hablé más.
Pero cuando se termina la reunión, viene una persona de civil, ¿viste? Y me muestra una credencial y dice, acompáñeme. Y entonces lo acompañé, me llevó a una oficina y antes de sentarse sacó la 45, la puso sobre el escritorio y me dice, deme sus datos. Y entonces, viste, yo le di los datos, me hizo algunas preguntas, sí, y bueno, y ya no pasó más nada, ¿viste? No me pusieron preso, nada, simplemente me pidió esa la referencia, que yo se las di. Y bueno, ahí, digamos, que te pongan la pistola ahí en la frente debe ser peor, ¿viste? Pero arriba de la mesa tampoco es lindo. Seguro. Ignacio, esta primera parte termina acá, la segunda la seguiremos otro martes. Pero bueno, ¿cómo se manejó la situación en el 79? ¿Peor que la del 98 o...? Fue muy, muy grande la inundación esa. La primera fue muy grande. Y nos tomó desprevenidos. Tan desprevenidos que no entendíamos cómo era que iban las aguas. Porque resulta que mirábamos este canal. Este canal va de este lado de la vía. Después, más allá, cruza la vía. Después cruza la ruta 7, hace un arco, vuelve a cruzar la ruta 7 para el otro lado y se va ya para las encadenadas, todas esas lagunas, hasta allá, hasta el Saladillo. Y resulta que eso no puede ir. ¿Cómo puede ser que el agua va para acá y después va para allá? Esto no puede ser, si lo pendiente es para allá. Y bueno, ahí estábamos en la duda, entonces me fui a Buenos Aires al Instituto Geográfico Militar. Y compré todas las planchas altimétricas que tiene, porque los militares hacen los planos, ¿viste? Y tienen todo con curvas de nivel, los planos. Entonces lo armamos en una pared grande y empezamos por las curvas de nivel a ver las inclinaciones, y ahí nos dimos cuenta que sí, que el terreno hacía así y después hacía así y se iba para allá. Y entonces las armamos en todas las sociedades rurales para explicarle a los productores cuál era el problema, por qué era para allá y no para allá. En cierta parte iba para allá, pero después volvía para acá. Y aparte estaban inundadas hasta las tapitas, así que no había como... Sí, en avión se daban unas vueltas. ¿Se mueven muchos animales? Sí, Hacienda, cuando vienen las inundaciones se muere Hacienda. Pero era una época de fuerte de la Hacienda, ¿no? Todavía, o ya estaba disminuyendo. Ah, no, el problema que después hubo, no, nada que ver. Lo que pasa que el campo, viste, no le iba muy bien. No te digo que iba mal, pero no era una etapa, digamos, de florecimiento. Y entonces el golpe de la inundación fue grave, la gente se le venía abajo la hacienda, no podía sacar la hacienda gorda, no podías vender. No tenías plata, te cobraban los impuestos, no tenías para parar la olla, no tenías para el combustible, o sea, se complicaba. Y bueno, y conseguimos, mediante esos movimientos que hicimos, que Sewall condonara el impuesto inmobiliario, que era fue una ayuda grande. Y después a los bancos le dieron orden de que pararan la mano, que no apretaran a la gente, porque la gente no estaba en condiciones de afrontar la situación. Así que se le dio un changüí, viste, que sirvió para ir acomodando. Pero siempre esperando que iba a volver a ser como había sido antes. Nunca más. O sea, fue el comienzo del debate. Fue el comienzo de las grandes inundaciones. ¿Sí? Claro. ¿Sí? No se fue más. Por ahí, viste, parece, y resulta que ve bien que se viene una inundada. Y bueno, es lo que hay que afrontar. Pero... lo gravísimo es que vos no sabés cuándo va a venir. Y entonces vos te preparás y resulta que de golpe no podés más ni salir, ni entrar, ni llevar, ni traer, ni nada. Y se pone muy... Yo digo que en la provincia de Buenos Aires existe hasta el meridiano quinto. Del meridiano quinto, para allá en la provincia de Buenos Aires, para acá el resto. De ahí para allá, las lluvias son parejas, el tiempo es bastante parejo, entonces se puede prever y prevenir y programar, ¿viste?, las explotaciones.
pero acá no sabes qué va a pasar dentro de 60 días, si vamos a estar en una seca que se vuela todo, o una inundación que no queda nada, sin camino, viste, todo un desastre. Que... Y entonces, por algo los bonaerenses dijeron, no, del meridiano quinto para allá que se arreglen los otros, nosotros nos quedamos acá. Y lo mismo de Venado Tuerto para allá. Yo en Casilda, por ejemplo, cuando estuve en Casilda, ahí el clima, los suelos son espectaculares y el clima no falla, ¿viste? Llueve todos los meses bien, nunca falta agua, está todo. Y bueno, espero que le haya interesado la nota. Esto es así a veces, ¿no? Alguno nos puede gustar o no lo que se dice de distintas personas, ¿no? Pero creo que Ignacio tiene una autoridad propia, una cuestión de pensamiento propio. Y cada uno tenemos nuestra verdad, ¿no? Y es importante también transmitirla. Y a veces, como decimos siempre, es nuestra verdad. Tenemos una segunda parte para escucharlo. Hay dos personajes en Cautiva que no quiero cerrar este año en hacerle una nota. No voy a decir quiénes son, porque si digo, me van a decir no, porque no quiero, porque la historia mía no... No, yo voy a ir a Cautiva, voy a golpear la puerta de su casa, le digo, le voy a decir, vaya, ponga la pava, amigo, tomemos unos mates y hablemos de su historia. Son dos personajes que van a estar en este programa de vida, que después sí se lo voy a contar. Felicitaciones a la gente de Cautiva por todo lo organizativo y este encuentro de abuelos a nivel nacional, y ojalá que se siga fortaleciendo de esa manera. Nos vamos a encontrar el próximo martes en Vida, Historias en Primera Persona. Gracias. En Cruceño Hermanos contamos con servicio mecánico, repuestos y tecnología de punta. El secreto de más de 20 años de servicio es estar bien acompañado con proveedores, clientes y amigos. Cruceño Hermanos, teléfono 03385-480268. En Avenida Roca 146, te espera para ofrecerte las mejores propuestas en sistemas de cortinas, roller, verticales, paneles orientales, romanas, línea Dubai, además de las tradicionales cortinas en tela, con una gran variedad de géneros nacionales e importados. Contamos con una amplia gama de colores y texturas que hacen de tu hogar espacios cálidos y delicados, con diseños únicos y exclusivos. Además, puedes encontrar artículos confeccionados como almohadones,